todos, espero que estén muy bien. Le envío un saludo muy especial a todas las personas que nos ven a través de los canales locales en los municipios cercanos y también a todas las personas que nos ven a través de las redes sociales. Les doy la bienvenida a este espacio de A Crear con Tama Diseño, un espacio para crear, para compartir con la familia, para explorar toda nuestra creatividad y aprender cosas nuevas. Les recuerdo también que nuestro local Tama Diseño está ubicado en el municipio del Santuario, al lado izquierdo de la iglesia principal. Acá podrán encontrar tarjetas, anchetas para toda ocasión, empaque de regalos y muchas cosas más. Les recuerdo las redes sociales para que se informen un poco más acerca de lo que hacemos acá en Tama Diseño. En Facebook pueden ingresar como Tama Diseño y en Instagram como Tama Ideas. Y para ver de nuevo el programa pueden ingresar a YouTube o Facebook como América TV El Santuario. Muy bien, el día de hoy vamos a aprender a hacer este llamalluvias. Es una manualidad que nos sirve para momentos de estrés, pues produce un sonido relajante, se puede hacer con los niños. Para poder hacer este llamalluvias necesitamos un tubo de cartón. Este lo pueden conseguir del rollo de servilletas para la cocina o del papel aluminio. Y si no, pueden unir varios tubos de papel higiénico. También vamos a necesitar cartón corrugado, tijeras, alicate, un pedazo de cartón, alambre dulce para hacer estas bolitas y lo que ustedes quieran meterle por dentro para que genere el sonido. En este caso yo voy a utilizar arroz y maíz de crispetas. Bueno, lo primero que vamos a hacer es tomar el tubo de cartón y marcar este círculo en este cartoncito. Esto es de una caja reciclada o también pueden usar cartón paja. Entonces marcamos el círculo y lo marcamos en dos veces. Estas van a ser las tapas de nuestro llamalluvias. Entonces recortamos por la línea que marcamos. Esta manualidad es muy chévere de hacer con los niños. Por ejemplo, en una tarde de lluvia se pueden sentar con ellos y hacerla. También les pueden explicar pues todo el proceso de la lluvia, entretenerse con ellos durante la tarde. Bueno, estas serían entonces las tapas del tubito. Entonces vamos a pegar la primera. Para eso vamos a necesitar silicona caliente, preferiblemente, porque la silicona caliente permite que el cartón se pegue más rápido. Entonces presionamos. Bueno, y ahora lo que vamos a hacer es tomar el alambre dulce. Este alambre es apropiado porque permite doblarse muy fácilmente. Entonces la idea es que hagamos una bolita que quede con las rueditas hacia todos los lados y las introducimos en el tubo de cartón. Entonces vamos a hacer varias rueditas para rellenar el tubo y vamos a meter hasta que ya no quepan más. Bueno,
el llamalluvias también lo pueden hacer con palitos de madera. Esta es una forma fácil de hacerlo. Pero si ustedes tienen más tiempo para dedicarle, entonces pueden introducir palitos que atraviesen el tubo de lado a lado. Y ya con los palitos de madera también se puede generar el ruido, el sonido. Entonces las enrollamos de forma que quede como una pelotica. Ya si lo hacen con los niños, esta parte la pueden hacer ustedes para que ellos no se vayan a lastimar. La idea es que el alambre quede hacia todos los lados para que al pasar las semillitas o los granos a través de ellos, entonces se genere el sonido. Pueden cortar tiritas de más o menos 50 centímetros y las enrollan. No tiene que quedarles perfecto, lo único importante es que quede intercalada cada ruedita. Y la introducimos. Acá ya no me caben más, entonces lo que vamos a hacer ahora es meter las semillas o los granos que hayan escogido para esto. Entonces ya ustedes agregan la cantidad que prefieran. Pueden escoger diferentes tipos de semillas para que el sonido sea más extenso y se produzca pues diferentes sonidos. Y también voy a agregar el arroz, que da un sonido más suavecito. Es algo muy fácil de hacer con elementos que tenemos en nuestros hogares, muy económico. Y en momentos de estrés o de mucho cansancio pueden sentarse a escuchar el sonido del llamalluvias. Bueno, ya cuando hemos introducido las semillitas, probamos a ver qué tal suena. Y ya ustedes deciden si agregan más o lo dejan así. Entonces, ahora vamos a poner la otra tapita. Entonces aplicamos la silicona caliente. Y lo tapamos. Básicamente así es como queda el llamalluvias. Esta es la parte importante del instrumento. Ahora ya depende de su creatividad, ya para que lo decoren. En este caso entonces voy a utilizar cartón corrugado. Esto lo consiguen en cualquier papelería, tiene esta texturita. Entonces vamos a ponerlo alrededor. Aplicamos la silicona caliente. Y empezamos a enrollar. También lo pueden pintar o decorarlo con porcelanicrón.
Si lo decoran con porcelanicron pueden hacer figuritas en todo el tubo y luego lo pintan. Pues ya depende de cómo lo quieran ustedes. Le pueden enrollar cabuya alrededor, también quedaría muy bonito. Bueno, y cortamos lo que nos sobra. Este papel es muy fácil de utilizar y fácil de manejar, y sobre todo para este tipo de cosas, de verdad lo recomiendo porque es fácil de manejarlo, pues no se arruga. También para decorarlo voy a utilizar este costalito, este material se llama gante, lo pueden conseguir en las floristerías o en papelerías, y lo vamos a poner en ambas esquinas. En esta parte también podrían utilizar cabuya y la enrollan en estas partes para decorar. Pues todo depende de ya cómo lo quieran ustedes, o también pueden hacerlo y permitirle a los niños que lo decoren a gusto de ellos. Hacemos lo mismo al lado contrario. Bueno, les recuerdo las redes sociales para que observen todo lo que hemos hecho acá en el programa. Pueden ingresar a Facebook como América TV El Santuario y del mismo modo lo pueden hacer en YouTube. También pueden ingresar como A Crear con Tama Diseño. Ya si quieren decorarlo un poco más, también pueden usar de estas rositas, estas son de tela, o también pueden hacerlas en papel. En otra ocasión ya les había explicado cómo hacer rositas de papel y las pueden poner alrededor. Entonces agregamos una gotica de silicona caliente y las empiezan a poner alrededor del llamalluvias. O sea, ya depende de qué tanto quieren decorarlo. Las van agregando a todo alrededor del tubo. Son materiales fáciles de conseguir. Pues si no quieren que sean florecitas de tela, entonces pueden hacerlas de papel, decorarlo todo con papel o pintarlo.
Esto es algo que le agrada mucho a los niños, los desestresa, los mantiene entretenidos por un momento. Es algo que ellos mismos elaborarían, entonces ustedes pueden aprovechar todo este tipo de manualidades para crear espacios más divertidos para sus niños desde sus casas. Y además son materiales que tienen en sus hogares y pueden dar un nuevo uso a todo ello. Bueno, así es como queda nuestro llamalluvias. Es algo muy fácil de hacer, muy económico, lo pueden hacer en sus hogares, dedicar un tiempo para entretener a sus niños haciendo algo que es divertido, algo que les estimula la creatividad, los motiva para hacer algo diferente a lo que hacen en sus escuelas. Bueno, le envío un saludo a todas las personas que nos ven en los municipios cercanos. En La Ceja nos ven a través de Mundo Más, en Anorí a través de Aspanor TV, en el municipio del Retiro a través del Canal 8, en Jericó en el Canal 2, en el municipio del Peñol nos ven a través del canal de TV Peñol y también nos ven en el municipio de San Vicente. También le envío un saludo a todas las personas que nos ven a través de las redes sociales. Les recuerdo de nuevo que pueden ingresar a Facebook o YouTube como América TV El Santuario para que vean de nuevo nuestros programas si no alcanzaron a verlo completo. Y para que encuentren un poco más acerca de lo que hacemos acá en el local de Tama Diseño, pueden ingresar a Facebook como Tama Diseño y a Instagram como Tama Ideas. Bueno, espero que les haya gustado. Es algo muy fácil de hacer, muy económico, lo pueden hacer en sus casas. Y hasta la próxima, nos vemos la próxima semana. Chao, chao.